con la participación de 12 conferencistas de renombre nacional e internacional. El Hospital Universitario Departamental de Nariño realiza el primer Congreso Internacional y segundo Regional de Neonatología. Durante 2 días se ha tratado temas de actualidad relacionados con los primeros 28 días de vida de niños y niñas. Las cifras de desnutrición vienen marcadas desde el mismo control del embarazo y la preparación para su embarazo. Lo importante del Congreso es que nosotros atendemos a los recién nacidos hasta el primer mes de edad, donde se consideran neonatos, y recibimos las complicaciones de la desnutrición materna y de la mala nutrición durante ese primer año de vida, que lo enfatizamos mucho, debería ser más rico en la lactancia materna, pero desafortunadamente a veces no hay oportunidad. El gerente del Hospital Departamental Wilson Larrañaga destacó la delicada situación que se está presentando en Nariño con el nacimiento de bebés cada vez más prematuros, lo cual implica un gran riesgo para los recién nacidos al no completar las 32 semanas. Hoy, en el departamento de Nariño, lastimosamente, los indicadores de mortalidad son muy elevados. Se mueren cerca de 31 niños por cada 1000 nacidos vivos. Este es un indicador que lastimosamente se presenta en algunos países de África. De ahí que tengamos que redoblar esfuerzos para por lo menos acercarnos a las metas del milenio, que en la cual solamente se puede permitir que mueran menos de 17 niños por cada 1000 nacidos vivos. Hoy estamos muy lejos en el departamento de Nariño, de ahí que todo esfuerzo que se haga tiene que estar encaminado a la reducción de la mortalidad.